Hola a todos. Bueno, pues hoy vengo con este set que me acabo de hacer en tonos azulitos, que me apetecía mucho utilizar los productos que os enseñé en un vídeo anterior que compré en Rurouneis, tanto el gel que compré azulito como el acrílico blanco con destellos. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho cómo se trabaja. El acrílico sobre todo me ha sorprendido mucho porque es como muy suave a la hora de trabajarlo, y además también a la hora de limarlo he notado que es como muy blandito, no sé, me ha gustado mucho la textura, la verdad. Y bueno, pues no me enrollo más, os dejo con el vídeo de este set y espero que os guste. Bueno, voy a empezar ya a hacer la aplicación y lo primero que hago va a ser poner un deshidratador. Lo pongo nada más que en la zona de uña natural. Abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos que voy utilizando por si queréis saber de dónde son. Y ahora también voy a aplicar un poquito de primer, igualmente solo en la zona de uña natural. Ahora voy a pasar a construir las uñas y lo voy a hacer directamente con acrílico cover, exceptuando este dedito de aquí, que voy a utilizar este acrílico de aquí de la gama metálica de Rurouneis. Y bueno, es un acrílico blanquito que en la cámara no se va a poder apreciar, pero tiene mucho destello, muy finito y bueno, es muy bonito. Así que bueno, vamos a pasar a utilizar ese acrílico. Antes de utilizarlo, como siempre, vamos a poner un poquito de acrílico cristal en la zona de la uña natural para proteger nuestra uña del pigmento y de los brillos del acrílico. Una capita muy fina. Y ya a continuación voy a ir construyendo la uña directamente con este acrílico de Rurouneis. Cuando ya nuestro acrílico ha secado, voy a pasar a limar con el torno, ¿vale? Vamos a ir sellando bien la zona de cutícula y terminando de darle forma a nuestra uña. A continuación voy a pasar la lima para terminar de darle la forma y perfeccionar la superficie de la uña. Vamos a pasar también el pulidor. Limpiamos con una gasita y alcohol y ya tenemos nuestras uñitas listas para empezar con la decoración y la francesa. Para hacer las francesitas voy a utilizar este gel de aquí, que es el Neptuno de Rurouneis de la gama Diamond. Y bueno, pues vamos a hacer como siempre, vamos a coger un poquito, vamos a ponerlo en la uña. Y ahora pasamos a definir la forma de nuestra sonrisa. Bueno, cuando la tenemos, metemos en la lámpara a que catalice. Para la decoración voy a utilizar esta plaquita de Muyu London, es de la colección Sailor. Y bueno, pues vamos a estampar estas burbujitas de aquí.
Y también como decoración voy a utilizar estos delfines de aquí. Voy a poner un poquito de pegamento en la zona donde más o menos quiero que vaya el delfín. Y lo pego en la posición que más me guste y ya con las pinzas vamos moldeándolo para que quede bien pegadito por todas las zonas, ¿vale? Que no se quede nada levantadito. Bueno, ya para terminar voy a poner el brillo final y voy a secar en la lámpara. Bueno, pues así ha quedado este set terminado. La verdad es que me ha gustado mucho, queda bastante sencillito pero a la vez muy adecuado para este tiempo que viene, muy fresquito. Y bueno, pues espero que a vosotras también os haya gustado. Si tenéis algo que decirme aquí abajito en comentarios podéis hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!